Ella es Tamara Martín Gil, candidata al campo La Laguna, y lucirá un diseño de Eduardo Martín. Muy buenas, ¿cómo te encuentras, Tamara? Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí. Para nosotros es un honor contar con cada una de ustedes. Cuéntame, ¿cómo está siendo la experiencia? ¿Cómo te enteraste de que ibas a ser una de las candidatas? Estoy viviéndola con mucha emoción, con muchas ganas, y me enteré que te iba a ser candidata hace mucho tiempo ya, en 2020. Ah, en 2020, exacto. Lo que pasa es que no me lo confirmaron hasta ahora. O sea, ¿desde 2020 tú sabías que era de 2024? ¿Tenías una idea? Tenía una idea. Claro. Yo me presenté al Carnaval del Puerto de la Cruz en 2020, fui reina del carnaval. ¡Qué bueno! Y conocí allí a Eduardo. Él le fascinó mi puesta en escena, me lo dijo. ¡Qué bueno! Me dio la enhorabuena y me dijo que, fue una promesa. Me dijo, tú serás mi candidata a Santa Cruz. ¡Qué bueno! Mi próxima candidata. Oye, ¿la cumplió? Sí, la cumplió. Eduardo, ¿la cumpliste? Cuéntame, ¿cómo te estás preparando? El tema gimnasio, yo veo esos pesos y... Me estoy preparando, tengo mucho miedo de que llegue ese día, pero lo estoy llevando muy bien. Tengo una entrenadora y aparte estoy haciendo trabajo de nutrición con un nutricionista y la verdad es que lo estoy llevando mejor de lo que esperaba. ¿Y qué te dice tu familia? ¿Cómo está? Mi madre está encantada, está súper feliz de que vaya a vivir esta experiencia. Y igual mi pareja, que me apoya un montón. Al igual que mis compañeras de trabajo, que están loquísimas por verme ese día en el escenario. Imagínate que esa esperada noche dicen tu nombre. Ojalá se cumplan. Hombre, claro, ¿no? Evidentemente, ley de la atracción. Pero ya solo subir al escenario será una experiencia increíble. Quiero vivirla al máximo. Si llega a pasar eso en ese momento, fliparíamos todos. Claro. Ojalá pase. Pero de todas formas, estoy muy feliz con el trabajo que se está haciendo. Estoy muy agradecida con Eduardo. Eduardo está haciendo todo lo posible para que se cumpla o que quede en cuadro de honor. Ojalá. Y con mi patrocinador, Al Campo de la Laguna, que ha hecho posible esto. Sí, la verdad es que sí. ¿Quién es Tamara? Aparte de una chica contenta y feliz por el carnaval, ¿qué me dice? Aparte de carnavalera, soy una chica de 24 años. Trabajo en Fungrube, una tienda de moda y cosmética y belleza. Y soy maquilladora y también he hecho caracterización, que es lo que me apasiona. O sea, ¿tu pasión es la actuación? Caracterización de maquillaje, me gusta mucho. Ah, vale. Sí. Qué bueno. O sea, que lo que viene siendo preparativos y demás, lo vas teniendo para las entrevistas y todo eso. Sí. ¿No cuentas tengo con...? Tengo también un maquillador, sí. Pero cuando tengo poquito tiempo, pues me la... Claro, te toca a ti hacer tu función. Sí. Cuéntame, ¿has tenido momentos complicados? ¿Cómo los has afrontado? ¿O alguna recomendación que quieras dar a...? Porque al final ustedes se convierten en referentes para muchas chicas. Muchas chicas queremos llegar a esos objetivos que están teniendo ustedes. Sí, no he tenido, la verdad, ninguna complicación. Eduardo me lo pone todo muy fácil. Estoy muy contenta. Nada, afrontar. Pero me refiero a nivel personal tuyo, a nivel Tamara. Hasta a nivel Tamara en su vida, en sus 24 años de vida. ¿Qué consejo puedes dar, ¿no?, a las niñas que te van a ver? Nada, que si quieren ser candidatas, que hagan todo lo posible para que llegue ese momento. Creo que es una oportunidad que se le tiene que dar a muchas chicas, que tienen que pensarlo, porque llega el momento, a lo mejor te lo plantean y tú dices, ay no, qué miedo. Claro. No enfrentarte a eso, porque no es fácil, lleva una preparación, lleva muchas cosas, pero no, nada que, no hay nada que temer. Creo que cuando llegue ese momento y estás encima del escenario, todo, te vas a olvidar de todo, y animo a toda esa gente que quiera presentarse, que claro que luche para conseguirlo. Totalmente, opino lo mismo. Dijiste que habías quedado reina de las fiestas del puerto y mi pregunta es que si has continuado tu trayectoria con certámenes o galas. No, yo más jovencita sí estuve en todos los certámenes habidos para ver. ¿Habéis ido a ver? Mis Norte, sí. Mis Norte, fui a Mis Norte, me encantó. Vale. Sí, fui a Mis Norte, fui a Mis World Tenerife, participé también en las fiestas de julio de mi ciudad, de Puerto La Cruz. Y me quedaba el carnaval del puerto. Sí, te quedaba. Sí. También fui a Düsseldorf, a Alemania, a ver el carnaval de allá, sí, a representar nuestro carnaval allá. Qué bueno. Fue muy divertido. Y ya me quedaba la finita clavada que quedaba en mi corazón. Esto. ¿Y después qué proyectos crees que te van a surgir o vas a tener?
No lo sé, la verdad es que no lo sé. Seguramente me sorprenderá y ojalá sea así. Bueno, se te ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, es un honor. Gracias a ustedes. Espero que te hayas sentido súper cómoda y te deseamos, Whisky y yo, muchísimas, muchísimas suerte. Muchísimas gracias. I got